cada mañana en Cadena Dial. ¿Sí? Que ha venido Paco a decirme que el piso que no se lo van a quedar esta gente, ¿Cómo? Y que nada, que te llamara a ti para ver si se lo podías tú enseñar al señor ese de abajo, el de las persianas, porque han estado viéndolo este fin de semana y dice que no le ha gustado. Pero, ¿quién es? No, por eso te digo, si es que yo lo que no entiendo tampoco es que, joder, no enseñéis el piso si no está pintado. ¿Pero qué piso? ¿A qué se refiere usted? Ya, si es lo que te digo, si a mí me ha llamado Carlos esta mañana y me ha dicho, no, si ellos estaban a punto de comprarlo, que estaban interesados y tal. Pero joder, a ver, pero que nosotros no vendemos ningún tipo de piso ni nada. No sé, si eso lo he dicho a José, digo, mira tío, no se puede, ¿sabes cómo está la situación ahora? Pero a ver, ¿a qué se refiere usted? No. ¿A qué piso se refiere? Que ayer enseñó el piso Gonzalo. ¿Pero qué piso? El de Carlos, el que van a vender. Entonces, macho, si tú sabes que está el piso sin pintar, espérate a que lo pinten, que venían el martes a pintarlo. Pero vamos a ver, creo que se está confundiendo. No, si es que lo que no se puede hacer es que Antonio me ha llamado a mí y me dice, otra venta que se nos ha ido de las manos. Pues normal, tío. Pero vamos a ver, ¿usted dónde está llamando? Si es que me ha llamado Roberto esta mañana. ¿Pero qué Roberto? Que no hay ningún Roberto. Roberto, el hermano de José. En venta, ni José, ni Antonio, ni nadie. ¿Y tú para qué le dices que vaya a enseñar el piso? Tú no tienes que meterte en esto, que son cosas de la familia. Pero vamos a ver, ¿pero qué piso está hablando usted? Vamos a ver. Lo que no entiendo es que para qué te metes tú en cosas de estas. Pero vamos a ver. Es que es alucinante con los temas de la familia. Pero vamos a ver. ¿En qué obra está usted ahora mismo? ¿Vos? ¿En qué obra está usted? Vamos a ver. Si es que me dijo a mí el aparejador, no enseñe usted el piso que hay que volverlo a pintar. ¿Qué aparejador? El hermano de José Luis, el de la carnicería. El hermano de Carlos también. Vamos a ver, yo no conozco a ningún José Luis que tenga una carnicería y que sea aparejador. Dios, y tú otra cosa que te voy a decir. Vamos a una cosa. Tú métete en tus cosas porque esto es de mi cuñado. Pero vamos a ver, yo me meteré donde me dé la gana. Pero que tú no te metas. Pero yo me meteré donde me dé la gana, si tú no sabes ni quién soy. No, lo que no se puede hacer es que llamaste tú ayer a María Ángeles por la mañana. Porque sabes que te quieres quedar con algo del piso. ¿Qué te crees, que no te conozco o qué? Pero vamos a ver, ¿usted qué sabe lo que quiero quedarme y quiero dejar de quedar? Tú te quieres quedar con la comisión del piso y por eso... Yo me quiero quedar con lo que me dé la gana. Y tú llamaste a Carlos para esto. ¿Pero quién eres? A ver. ¿Qué vais a comer hoy? ¿Cómo que quería comer? ¿Qué te importa que voy a comer hoy? Quería pasar por casa, dime que vais a hacer de comida. Pero tú que vas a pasar por casa, ¿pero quién eres? Escúchame un momentito, llama a José antes de que enseñe el piso. Llama a José, te lo pido por favor, que eres un agarrao. Pero ¿tú quién eres? Yo no me río, eres muy agarrao. No, pero vamos a ver, ¿pero cómo que tú no te ríes? Pero, ¿tú quién eres tú para llamar a mí y decirme que soy un agarrao? Yo venderé el piso a quien me dé la gana, enseñaré el piso a quien me dé la gana, y a ti eso ni te va ni te viene. Pero escúchame. Y yo me llevaré la comisión que me dé la gana de quien sea. Pero escúchame un momentito, ¿tú por qué llamaste a Sergio ayer? Pero que yo no llamé a Sergio ayer, sí, a mí me llamaron ayer porque querían ver el piso, yo le cogí y le enseñé y punto. ¿Qué vas a comer hoy? ¿Que a ti qué te importa lo que voy a comer hoy? Que dime lo que tenía de comida, que te corto el gas. ¿Pero qué es lo que me vas a cortar, el gas? Si es vitrocerámica. Que te corto el gas. Sí, pues es vitrocerámica, así que vas listo. Que, mira, no sé ni quién eres, ni quién te ha dicho que he llamado, ni quién... Mira, pero que pasa... Bueno, que te escuche un momentito, que enseñes el piso cuando te lo diga Antonio, y punto. Me enseña el piso cuando me dé la gana, no cuando me diga Antonio, cuando me diga... Y otra cosa que te voy a decir, se quedaron unos calzoncillos en el radiador que no sé de quién son. Pues, ahí ¿qué quiere decir con eso? No, te lo digo antes de que se me vaya a mí la lengua. ¿Pero tú de qué vas? ¿Cómo que de qué voy, José? ¿Tú de qué vas? Que tú no te tienes que meter en cosas de familia y se acabó. Pero vamos a ver, que te he dicho que yo me meto donde me dé la gana. Que te he dicho que quede no, claro. Y te vas a quedar sin herencia. ¿Por qué? Te vas a quedar sin herencia, pero desgraciado, tú sí que te vas a quedar sin herencia. Gumias. Es que como te coja el que va a la herencia vas a ser tú. Vale, espabilado. Gumias. Ya es la comida que viene para casa. Que vas a ir para casa, sí. Vete para acá, lo que tienes que hacer. Que vas a dar herencia vas a ser tú, vengas para casa. Ay, la madre que parió, si es que lo que falta es correa. Que falta es correa, pero la que te ha dado el pescuezo, desgraciado, como te pille. Oye, que compres patatas que no hay. Venga ya. En Cadena Dial. Atrévete. Con Javier Cárdenas. Atrévete. Con Javier Cárdenas. ¿Sí? Muy buenos días, el señor Juan José. Sí. Vamos a ver, le llamo de la compañía de seguro privado médico de. Sí. Soy el responsable del departamento de contabilidad. Tenemos aquí unos recibos pendientes con usted. Sí.
Sí. Que no sabemos esto a qué es debido, porque no, vamos, no tenemos aquí... Sí, bueno, vamos a ver, mire, le explico. Yo estaba con su compañía, luego, pues, bueno, he tenido unas pequeñas diferencias de opinión con el responsable aquí en Ávila, ¿sí? Entonces yo le dije que me quería dar de baja. Sí. Le he mandado la le mandé por un fax toda la documentación de que me quería dar de baja. Esto se lo mandé el día 1 de diciembre y él dice que no, que como no entra en plazo tengo que estar un año más en la compañía. Entonces, yo directamente he puesto una reclamación y no estoy pagando las cuotas. Me basta disculpar porque primeramente este señor ha hablado con propiedad en el aspecto de que usted no puede darse de baja dado a un, digamos, bloque cerrado que existe de haber acabado el año, y entonces por supuesto que usted esto sí, lo tiene claro, pero es que también es que eso no nos lo dijeron en ningún ya, momento pero es, cuando usted tiene que informarse eso, no es que se lo digan, nos lo ha dicho después, ya cuando le he dicho oye yo me quiero sí. dar de baja y me ha dicho sí. no pues no puedes sí pero otra porque cosa ya, perdóneme ya señor con... perdóneme pero tengo que explicarle algo. Primeramente usted tiene que saber que hay unas órdenes, digamos, y una documentación interna dentro del seguro que usted tiene derecho a pedirla, y es donde le viene reflejado todo este tipo de movimientos para las bajas. Lo que no se puede hacer es, porque usted se ha enfadado o se ha cabreado con nosotros, de repente dejar de pagar los recibos, que primeramente no es legal y esto se va a cobrar, eso se lo comunico ya. Y por otra parte, señor, usted tiene que ser consciente... Sí, pero vamos a ver, ¿a usted le parece comprensible que a mí no me avisen de que yo no me puedo dar de baja de mi seguro a no ser con 2 meses antes de finalizar el año? Es que usted no es el único cliente, señor. Cuando yo le quiero decir, cuando yo le digo que me quiero dar de baja. Vamos a ver, señor, que usted no puede darse de baja cuando usted le dé la gana, porque no existe ni aquí ni ningún seguro. Usted no puede hacer eso. Usted tiene que hacer unos trámites obligatorios dentro de lo que es la dirección de este seguro. Pero eso lo tendrían que comunicar. No, señor, no. Usted, si no lo vamos... comunican, ¿cómo lo vamos a saber los demás? Pero, señor, es que señor. Nos ponen en total indefensión. Pero, señor, tenga usted si un poquito. No lo comunican ustedes, ¿cómo lo vamos a saber los demás? Pero si es que tiene que informarse. Que no nos podemos dar de baja en 10 años. No, es que el problema está en la incultura. En la incultura. Porque tiene usted, vuelvo a repetirle... O sea, me está llamando inculto. No, yo a usted me le llamo... ¿Está inculto? No, bueno, esto ya es lo último. No, señor. No. No sé quién es usted y no quiero seguir hablando. No, espéreme, perdóneme. Perdóneme. No, es que me está llamando este inculto, no, caballero. No, señor, perdóneme, que no pues se lo he no dicho... no le aguanto que usted me insulte ni a usted ni a nadie, no, ¿entiende? No, le he dicho inculto. El insulto lo será usted, caballero. ¿No tengo ganas de hablar más con usted? Discúlpeme. Oiga, no me cuelgue. ¿Cómo está ya? Vamos a ver, caballero. Dígame. No quiero que me vuelva a llamar usted, ¿eh? ¿Lo ha entendido bien? Sí, lo he entendido y le voy a decir... No, porque es que al final me voy a cagar en su madre, hombre. Pero bueno, pero ¿qué es de qué piensa es para darle, que tomo? Ahora mismo es para darle un tortazo ahora mismo, perdóneme. Sí, y yo a usted 7-8 patadas en los... Pero... Primero me llama usted a insultarme aquí a mi casa y otra vez me vuelve a llamar. Me cago en tu madre, hijo de... ¿Eh? Yo creo que se está usted cediendo. Llámalo otra vez. ¿Qué marcha? Habla tú y métele caña, ¿eh? ¿Qué pasa, Juanjo? Te estoy llamando y no y está comunicando para un partido esta tarde. Estoy más quemado, me han llamado de... Me dice un tío que era para darme un tortazo. ¿Y no es para darte un tortazo? ¿Cuánto llevas sin pagar? Si es que te lo mereces. Sí, tú ríete jajajajaja, que al final vas a cobrar. Yo te ayudo a sacudirle. ¡Juan! Eres un cabrón. ¡Juan! Sí. Que soy Isidro Montalvo del programa Atrévete de Cadena Día. Que sepas que tu mejor amiguete te está gastando esta broma con todo el cariño del mundo, ¿eh? Vale. Venga, Juan José. No te olvides, Juanjo, que es con mucho cariño, ¿eh? Sí, con mucho cariño. Venga, un beso muy grande a los dos. Venga, Isidro Mastro, sigue tirando caña. Venga, un abrazo grande. Un abrazo. Venga, hasta luego. Ahora te llamo, Juanjo. Hasta luego. Chao. Adiós. Chao. En Cadena Dial. Atrévete. Con Javier Cárdenas. Cada mañana. Atrévete. En Cadena Dial. ¿Sí? Oye. ¿Sí? Que escucha un momentito, que se cuelga el teléfono, que estoy aquí con Paco para lo del cordero, para... ¿Cuánto cojo? ¿Si cojo medio o...? Confundido, yo creo, ¿eh? ¿Vais a venir vosotros a cenar o no? Oiga. Dime, Carmen. Que se ha confundido. Ya, escucha un momentito. Sí. Que estoy aquí con Alfredo, que no sabemos si coge... Escúcheme, que se ha confundido. Ya, pero es que me ha comentado él que te llame. Que se ha confundido. Dios, es que me está ella volviendo loco. Entre tu hermana y este, me estoy volviendo loco. Josefa.
¿Quién es? Oye. ¿Quién es? Que se me está colgando, que escucho un momentito, que si vais a ir vosotros con José a cenar el día de Navidad. Vamos a ver, ¿a qué número llama usted, por favor? Escucha, es que está hablando con Carlos esta mañana. ¿Qué número llama usted? Si es que me ha llamado él a mí primero, que le estoy... Pero si no es que le ha llamado a usted ni que le deje de llamar, ¿a qué número llama usted? Porque esto es una casa particular y no tenemos que ver nada. Escucha un momentito, José, si es que me ha comentado Carmen esta mañana que te llamara, porque me ha llamado su hermana esta mañana. Pero vamos a ver, señor, vamos a ver si se entera usted de una vez lo que le estoy diciendo. ¿A qué número llama usted? Si es que me ha llamado a mí Gonzalo esta mañana... Pero que no tengo yo que saber nada con Gonzalo ni con Gonzala, si yo no sé nada de esas cosas que tú estás hablando. ¿Pero para qué tú has llamado a Carlos esta mañana a primera hora? Oye. ¿Qué pasa? Que estoy aquí con Paco, ¿qué hacéis? ¿Vais a quedar vosotros con medio cordero o qué vais a hacer? ¿Con quién estás? Que estoy con Paco aquí, que es que estamos preparando lo de la cena de Navidad, que me ha llamado tu cuñada esta mañana. ¿Quién soy yo? Que a ver si me quedaba con la mitad para ti o... ¿O qué? ¿Quién eres tú? Que me ha llamado Paco esta mañana, que estoy aquí con Camilo en el matadero. ¿Pero no. tú quién eres? Dile a Josefa que se ponga, anda, sí, si tú no sabes nada. Dime. Oye. Dime. Escucha, que estoy aquí donde Camilo, que estamos con lo de los corderos. ¿Vais a querer mitad de cordero vosotros? Se ha confundido usted de número de teléfono. José, escucha. Dime. Que escucha un momentito, que me ha comentado que vais a quedar con medio cordero vosotros. ¿Pero que quién se lo ha comentado? Que me lo ha dicho Encarni, que te lo diga a ti, José. ¿A qué número está usted llamando? Escucha un momentito, que me ha llamado tu cuñada esta mañana, que me ha dicho que a primera hora que os preparara medio cordero. ¿Pero qué cuñada? ¿Si es que le está usted llamando al número que usted... ¿A qué número está usted llamando? Dile a María Ángeles que se ponga un momentito, anda. Dile, aquí no hay ninguna María Ángeles. Escúchame, pásame con Paco un momento, anda. Pero que aquí no hay Paco ni hay nadie, pesado. Pásame. Joder, ¿a qué número ha marcado usted? Que me ha dicho José Luis que se lo digas a tu hermana. Pero que aquí no hay ninguna hermana, no hay ningún José Luis. No vive nadie de los que usted pregunta. Pero si es que... Es el número que marca usted, no es. Pero escucha un momentito, que esté en el matadero con Camilo. Pero que a qué número ha marcado usted. Que lo que no se puede hacer es nada más que pedir cordero y luego no pagarlo, que el año pasado no lo pagasteis. Pero bueno, señor... Que yo a usted no le he encargado nunca un cordero, ni yo le he encargado nada. Que usted está llamando a un número que no es el que usted está llamando. Y aquí no hay nadie de esos que usted dice. ¿Tú te crees que es normal que tu hermana se presentara el año pasado nada más que a cenar? Pero bueno, si es que yo no tengo ninguna hermana, señor. ¿Y presentaron nada más que...? Que yo no tengo ninguna hermana, que no le tengo que dar más explicaciones. Dile a Paco que se ponga. No hay ningún Paco aquí, ni hay ningún Paco. A Fernando, dile que ni se ponga. Ni Fernando ni hostia. Dile a Sergio que se ponga. Vaya a tomar por... ¿Te vas a la mierda ya o qué? Escucha, Paco. ¡Que te vayas a la mierda! ¡Paco! ¡Tontuso! ¡Paco! ¡Vete a la mierda ya! ¡Paco! Atrévete con Javier Cárdenas.